Una de las bellezas más grandes que tenemos en Nuevo León, y principalmente aquí en nuestra ciudad de Monterrey, son sus montañas. Sin duda alguna, de todas ellas, el centro de atención es nuestro gran icono regio, lo que nos identifica a todos, el majestuoso Cerro de la Silla. Los que sentimos pasión por la fotografía, no nos cansamos de retratarlo todo el tiempo. Como parte de mi servicio en Protección Civil del Estado, estoy muy acostumbrado a volar muy cerca de él. Es así que hace 2 años surge un proyecto llamado Desde la Cima. Solo basado en esta pregunta, ¿cómo se verá nuestra ciudad desde cada una de las 4 montañas que nos rodean? Punto 1. Desde el Cerro de la Silla, en el Pico Norte, a 1820 metros de altura. La vista desde la cima es deslumbrante. Hay una competencia entre la belleza de la ciudad con el increíble resplandor de la refinería en Cadereyta y las estrellas. Arriba, no hay sonidos, solo una tranquilidad y una paz que pocas veces hemos sentido. Punto 2. Desde la Sierra Madre Oriental, en el Copete de las Águilas, a 2.200 metros de altura. La majestuosidad y la belleza de este lugar te deja simplemente sin palabras. Y el primer pensamiento que se viene a la mente en quienes hemos tenido la bendición de llegar ahí es casi siempre el mismo: voy a regresar aquí con mi familia. Cada una de las montañas cuenta con una cruz y un resguardo donde la gente escribe un mensaje al llegar a la cima. La palabra que más veces pudimos encontrar entre todos los mensajes fue Dios. Recuerda siempre avisar a uno de tus familiares qué lugar vas a excursionar y cuánto tiempo vas a estar ahí. Es importante que no viajes solo, hazlo siempre en grupo y procura que te acompañe alguien que conozca de primeros auxilios. Recuerda también llevar un celular bien cargado para cualquier tipo de emergencia. Punto 3. Cerro del Topo Chico, a 1000 metros de altura. ¿Quién iba a pensar que el cerro más pequeño de todos, el que pocas veces volteamos a ver, el que es el menos atractivo, resultó ser el más salvaje de todos? Su vegetación y su geografía tan adversa nos hicieron pagar muy caro por esas fotografías. Sin embargo, fue el que nos ofreció los mejores paisajes y el que nos convirtió a quienes vivimos esta aventura de compañeros a hermanos. Punto 4. Desde el Cerro de las Mitras, en el Pico Apache, a 1860 metros de altura. Lo primero que te impresiona al llegar aquí es el silencio. Estar en medio de esta gran ciudad, a casi 1900 metros de altura, y no poder escuchar su latir, te brinda una sensación de paz total. Fue tanta la emoción de estar ahí, que esa noche no dormimos. Yo solo soñaba con captar estas imágenes que Dios puso en mi camino y poderlas compartir con todos los regios, para que cada vez que las veamos, estemos más orgullosos de la tierra que nos vio nacer. Si piensas llegar hasta la cima de nuestras montañas aquí en Nuevo León, hay empresas certificadas que te pueden ayudar a realizar la travesía. Visita la hoja de Turismo Nuevo León y ahí encontrarás quienes pueden acompañarte. Y recuerda que todos somos Protección Civil.